Voy a presentar brevemente. El licenciado es el licenciado en gerenciamiento ambiental, actualmente trabaja como responsable del área técnica de salvaguardia ambiental en el Ministerio de Salud de la Nación y como profesor en la carrera de gerenciamiento ambiental en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en las materias de formulación y evaluación de proyectos ambientales. Desde hace más de 15 años trabaja en la temática de salud y ambiente, principalmente en la gestión de residuos de establecimientos de salud. Y ha realizado publicaciones y herramientas he eh, dictado cientos de cursos y participado como disertante en varios congresos nacionales e internacionales. Así que te damos la bienvenida a estas jornadas y muchas gracias por tu presencia, Madero Martín. Bueno, muchas gracias eh, a ustedes por la invitación, muchas gracias a todos también ahí presentes y conectados. Eh, espero que, que, les, que les sea útil y, y les sirva. Desde ya, bueno, ahí les dejo mis contactos por cualquier cosa, cualquier duda, igual estimo que comentarán ahí en el chat, ¿no? Y una vez que termine responderemos, ¿no? Hacemos así. Perfecto. Eh, bueno, a ver, espérate que pongo. ¿Qué vamos pasando, ahí está. Muy bien. Bueno, antes que nada, eh, antes de empezar específicamente con lo que es gestión de residuos de establecimiento de salud pero un poco lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos ODS, eh, los que Argentina también eh, se ha unido, más de 193 países de Naciones Unidas eh, han firmado estos objetivos, que lo que hacen es cruzar las dimensiones eh, económica, ambiental y social, ¿no? que sabemos que por lo general eh, siempre la, la mirada que predomina es la, es la económica, o, o en algunos casos... Eh, otros aspectos y, y poder tener la posibilidad de, de tener en cuenta estos ODS que cruzan estos, estos tres, estas tres dimensiones resulta fundamental y nos sirve también de herramienta para poder argumentar el trabajo que, que hacemos eh, los que trabajamos en gestión ambiental. Dentro de estos ODS, eh, bueno, hay, hay varios que se cruzan con, con la temática de, de salud y ambiente. El ODS número 3... Eh, directamente que habla de lo que es salud y bienestar. Cada uno de esos ODS tiene una serie de metas eh, que están eh, asociadas a, a, ese, a ese objetivo. El ODS número 11, que habla también de, de lo que son ciudades y comunidades sustentables, eh, con una de sus metas que es eh, reducir el impacto ambiental negativo en las ciudades haciendo hincapié en lo que es la gestión de desechos municipales y de, y de otro tipo, en este tipo estarían también lo de los residuos de establecimiento de salud, el ODS número 12, que también, eh, ahora en, en la introducción les, les voy a charlar un poquitito de eso, de lo que son las, eh, la producción y el consumo sustentable, lo que son las, las políticas de compras públicas eh, sostenibles, eh, con metas también asociadas a lo que son productos químicos, residuos, cosas que también tenemos en el sector salud en los, en los hospitales. Eh, y bueno, también el ODS número 13, principalmente, que está asociado a lo que es el cambio climático, ¿sí? a, a adoptar estas medidas para, para combatir el cambio climático. Y bueno, sabemos que el sector salud tiene una, una, un fuerte impacto en lo, que son, eh, en lo que es el cambio climático. Eh, en este sentido, bueno, el, este es el desafío del sector salud. Eh, teniendo en cuenta que debería tener un rol central en lo que es adaptación al cambio climático eh, y también trabajar en lo que es eh, mitigación. La OMS ha, ha llamado a fortalecer los sistemas de salud y los programas en respuesta a lo que son las emergencias, investigación como medidas de adaptación a lo que es el cambio climático y también en lo que es el papel que tiene que tener el sector salud a mitigar los efectos del cambio climático. Teniendo en cuenta que, que la propia huella del sector salud eh, es un dato que, que siempre una, una compañera lo, lo dice en sus presentaciones y me parece que es, que es muy importante, muy fuerte: es que eh, si el sector salud sería un país, sería el quinto emisor de, de gases de efecto invernadero. Entonces, eh, tenemos que trabajar para que el sistema de salud sea más, más verde, más seguro y, y que sea más resiliente, ¿no? Bueno, específicamente lo que es, eh, son los establecimientos de salud, trabajar en, en todos los niveles, en lo que es eh, la responsabilidad de cuidar el ambiente, la salud, tanto de los trabajadores como de los pacientes, eh, de las visitas. Eh, sabemos que los establecimientos de salud no, no tienen pausa, ¿no? Trabajan 24 por 7 eh, y, y siguen generando residuos y, y siguen comprando y... y consumiendo energía, entonces es importante trabajar eh, y, y planificar y pensar, eh, darle un, una vuelta a lo que es eh, lo que siempre se viene haciendo eh, en pos de, de minimizar estos impactos. ¿no? Específicamente lo que es gestión integral de residuos, bueno, trabajar en minimizar la cantidad de residuos que se generan y también la peligrosidad de los residuos que se generan. Y algo que yo siempre destaco, eh, que, que hace referencia a lo que es la normativa... Eh, la, la normativa nacional, que habla de, de que el generador sigue siendo responsable de los residuos de la cuna a la tumba, como dice la, la ley, ¿no? pensando lo que es eh, hasta el tratamiento y la disposición final, ya que es muy común que, que muchas veces cuando, cuando hablamos de estos temas, o trabajamos con capacitaciones o visitas en establecimientos de salud, nos dicen, no, nosotros entregamos los residuos a una empresa, se los lleva y bueno, ya está. No, seguimos siendo eh, como generador responsables de qué es lo que pase con ese residuo, responsable como dueño de ese residuo, más allá de las responsabilidades que pueden tener los transportistas y los operadores, seguimos como generador siendo responsables. Por eso también es muy importante eh, estar, estar pendiente de lo que es la trazabilidad de ese residuo. Eh, en contraposición a esto que les digo, algunos datos que, que también me parecía importante eh, mencionar lo que son todos los residuos peligrosos, no, no solo los, los residuos de establecimiento de salud, todos los residuos peligrosos en, en Argentina. Dos estudios, dos relevamientos que eh, nos alertan sobre la cantidad de estos residuos peligrosos que están yendo eh, a disposiciones no seguras, ¿no? ya sea basurales, a cursos de aguas o se entierran sin, sin control, eh, lo que claramente genera, genera un impacto. En el 2020, se, eh, un, un relevamiento hacía referencia a que solo el 21% recibía tratamiento. Y eh, entre mayo y octubre del año pasado, solo el 8% de los residuos industriales que se generaban, eh, según otro, otro informe, eh, recibían el tratamiento. ¿no? Entonces. El sector salud no es ajeno a esto, eh, hay muchos residuos, sobre todo lo, lo que son los residuos peligrosos, ¿no? porque por ahí uno cuando, cuando habla de, de residuos en establecimientos de salud, históricamente siempre pensaba en residuos comunes y residuos biotogénicos, rojo y negro, y hay toda otra corriente de residuos peligrosos que, que todavía hoy hay muchos que no se están tratando adecuadamente y que tienen que incorporarse y sumarse. A, a este camino de trazabilidad para empezar a tener un, una adecuada gestión y que el sector salud no genere un impacto eh, en, en la salud justamente de la población y la salud ambiental, eh, sino que bueno sea el, el que está en, en pos de cuidar la salud de, de la población. Eh, aprovecho también la, la, la presentación para Hacer una invitación a un curso que estamos eh, lanzando que inicia la semana que viene. Todavía hay tiempo para inscribirse, Es la segunda edición de un curso virtual de lo que son las compras públicas sostenibles en el sector salud. Es un curso que hemos trabajado junto con, con el programa, eh, con un proyecto de compras sostenibles en salud del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Eh, está, es gratuito, está en la plataforma virtual de, de salud del Ministerio. Y, dura siete semanas, son eh, tres módulos con contenido, una evaluación en cada módulo y una evaluación final, bueno, es la segunda edición, el primero la verdad que nos fue muy bien, eh, y bueno, nos parece también una temática interesante para trabajar, considerando y viendo un poco lo que, acompañando lo que es la lógica, ¿no? que, que vio, tuvo la gestión ambiental a lo largo de los años, ¿no? Que por ahí, cuando se empezó a hablar de gestión ambiental, se empezaba a ver eh, como se decía el, el end of pipe no qué es lo que salía del, del tubo al final de, del proceso industrial en este caso del establecimiento de salud y después esa lógica cambió y empezaron a ver bueno qué es lo que sale acá es, es porque es lo que está entrando acá no entonces empezar a trabajar en compras es también trabajar en, en gestión de residuos porque eh, si nosotros compramos mejor si, si compramos eh, sustancias que sean menos peligrosas estamos generando menos residuos, bajándole la, la peligrosidad a esos residuos, entonces trabajar en compras también es, es fundamental en, en esa línea. Eh, un mini resumen de, de qué es lo que trabajamos desde el área técnica de salvaguarda ambiental en el Ministerio de Salud, eh, trabajamos con lo que son los proyectos con financiamiento internacional, respondiendo a lo que son estos requisitos de, de los organismos, eh, principalmente ahí les puse... Eh, lo que es Banco Mundial, BID y, y BCIE, pero también trabajamos con otros organismos. Y lo que hacemos desde, desde el área es eh, articular todos estos requisitos para responder con acciones, con políticas y con marcos eh, que estén. ¿Hay alguien hablando? ¿Puede ser? No. ¿El micrófono abierto? Eh, sí, sí voy a hacer el, el micrófono abierto. Si alguien quiere decir algo, avíseme. Yo, si no, sigo porque si no. Así no nos extendemos demasiado. Eh, bueno, eh, articulando lo que son estos requisitos de cada banco para que cada acción tenga, tenga impacto eh, articulado, ¿no? Y que no es que, por ahí hace, hace varios años cuando empecé a trabajar, eh, por lo general en, en, las, en las provincias, en las distintas jurisdicciones, se quejaban de que decían, no, vinieron para, por este proyecto y hacen una cosa, por el otro y me piden algo muy parecido. Entonces... Eh, en, en, en pos de, de tener una articulación, de no duplicar las, las tareas, las actividades y de potenciar también las, las, las actividades y las tareas que se realizan, es que eh, hacemos esta articulación entre lo que son los distintos requisitos de los organismos. Eh, con una metodología de trabajo que tenemos ya hace, hace muchos años, que, que se ha ido adaptando, pero que se basa en, en, la, en la misma estructura. Que hace referencia a lo que es la creación o el fortalecimiento de unidades o de referentes de salud ambiental en cada una de las jurisdicciones, con planes de acción en, en cada jurisdicción, trabajando con transferencia de herramientas, procedimientos de trabajo, eh, brindando asistencia técnica y acompañamiento. Eh, en estas épocas de, de COVID y post-COVID es un poco la parte que más extrañamos. Eh, Van a ver ahora en la presentación que hay fotos que, que son ya viejas porque hace bastante que, que no estamos recorriendo los hospitales, sino que más que, más que nada reuniones virtuales y, y demás. Así que extrañamos esa parte de asistencia técnica y de, y de territorio, que, que es también lo, lo más rico que hace el trabajo. Eh, también trabajamos con monitoreo y evaluación de los distintos avances, cumplimiento de actividades, capacitación tanto presencial. Como les digo, ahora está un poco eh, olvidada la presencial, y sí con una estrategia fuerte de capacitación virtual. Que por suerte, cuando nos, nos agarró la pandemia, ya veníamos trabajando en, en la plataforma virtual hace ya eh, unos años, entonces ya teníamos esa experiencia y, y cursos eh, en línea, lo que nos permitió seguir acompañando y, y, y no, que, no, que no nos agarre desprevenidos, ¿no? lo que fue el, el tema de la no presencialidad. Estas son algunas de las herramientas con las que trabajamos. Ahí les dejo el, el link para, para que puedan escanear y, y tener acceso a las herramientas. Después también a lo largo de la presentación hay, hay otros links para que puedan acceder. Eh, algunas las voy a presentar eh, a lo largo de la presentación, otras eh, no, pero bueno, las tienen disponibles ahí. Eh, también aprovecho para invitarlos a la red de trabajo del área, eh, que queda también ahí, está en, en el sitio de la plataforma virtual de salud del Ministerio. Eh, hoy son más de 1.700 personas ahí que pueden eh, tener acceso a las herramientas, que pueden estar y compartir inquietudes a través del foro. Eh, de ese foro de 1.700 se desprende también un grupo de, de WhatsApp bastante activo, eh, donde... Lo que tiene de bueno es que, que la información no tiene que pasar a través de a través nuestro, ¿no? no tiene que pasar a través del área, sino que eh, referentes eh, responsables de, de área de, de salvaguarda ambiental, de salvaguarda ambiental en las distintas. Y no es que depende de nosotros, sino es que nosotros somos quienes damos la respuesta, ¿no? sino que hay ese, ese trabajo en, en, en red que, que creemos que es lo, lo fundamental para poder potenciar y, y enriquecer el trabajo, ¿no? Porque hay, hay mucho, mucha gente que trabaja en esto, y por lo general, los que trabajamos en esto solemos estar eh, bastante solos en los lugares donde trabajamos. Entonces también es, es un grupo de, de autoayuda de alguna forma donde se encuentran todos, todos esos que, que están en la temática y bueno, pueden compartir eh, inquietudes eh, y, y también experiencias y buenas prácticas. Que, que eso es lo que, lo que nos permite seguir eh, replicando esas buenas prácticas. En línea con eso, hemos hecho eh, ciclos de buenas prácticas en, en, en los últimos años, invitando a miembros de la red a que, a que presenten eh, sus trabajos. Eh, en el último año hicimos eh, un ciclo de buenas prácticas en lo que era gestión ambiental en contexto de COVID. Eh, bueno, tenemos presentaciones también muy interesantes y años anteriores hemos hecho sobre gestión de residuos en establecimientos de salud eh, y, y hay buenas presentaciones también ahí de, de otras jurisdicciones y trabajo que, que también los invito a los que estén interesados a ver. Son charlas que duran entre 20 y 40 minutos eh, con, con prácticas, eh, con resultados y, y que son replicables eh, en otros establecimientos. Ahí también hay otro micrófono abierto que está se moviendo papeles, algo medio, medio ruidoso, por fin chequen. Eh, bueno, dentro también de, de lo que es el trabajo en red, tenemos material audiovisual, audiovisual eh, donde están los ciclos de buenas prácticas y también hay eh, instructivos de las herramientas, bueno, distintas, distintos videos que, que también nos permiten eh, poder acercarnos un poco más a, y acompañarlos al trabajo y a la implementación de, de las herramientas. Dentro de las herramientas las que les quería presentar son lo que son las matrices ponderadas. Tenemos otras herramientas como para hacer el, el monitoreo, la evaluación, para poder hacer el seguimiento. Son matrices que, que tienen una doble ponderación, eh, separadas por distintas categorías, lo que permite eh, tener un puntaje que va de 0 a 6 y ese puntaje impacta en un semáforo. Ahí tienen el link para tener acceso a las, a las herramientas y a los instructivos. Eh, son herramientas que se completan eh, en línea. Eh, específicamente ahora se están completando en el REDCAP, que es un sistema que es el Ministerio de Salud, lo que permite también ir teniendo estas evaluaciones periódicas y poder tener una comparación cada seis meses o anualmente de cómo es la gestión dentro de un establecimiento de salud. Y, y que esa gestión también se impacte en, en este semáforo que les digo, ¿no? en, en un puntaje, en algo que pueda verse de rojo, amarillo, verde, que a la hora de presentar a los tomadores de decisiones realmente no, nos ha sido muy útil, porque sabemos que, que cuando hacemos visitas, informes y demás, que por ahí son informes largos, que tienen conclusiones, eh, por ahí eh, quienes toman las decisiones tienen menos tiempo y, y suelen ser temáticas que no se priorizan. Sin embargo, al armar gráficos y cuadros con con el puntaje que tiene el establecimiento, si está en rojo y eh, el anterior estaba en, en amarillo, bueno, ¿por qué bajó? Entonces eso también nos da algo más visual para, para poder traccionar y llevar a la acción eh, estas medidas que hay que hacer para, para ir adaptando y mejorar la gestión, tanto lo que es eh, gestión de residuos en establecimientos de salud, para establecimientos con y sin internación, como para lo que es eh, la higiene y seguridad en establecimientos de salud, que también desarrollamos una, una herramienta para, para esa temática, eh, y bueno, que se viene implementando también hace, hace unos años ya. Entrando específicamente en lo que es gestión de residuos de establecimientos de salud, eh, quería hacerles una, una pequeña presentación, resumen, en ese link tienen ahí eh, para escanear, está el, el precio de la, de la presentación entero. Eh, yo acá lo corté un poquito para, para que no se haga tan largo. Eh, pero bueno, está disponible ahí por, por si a alguien le interesa eh, tenerlo a mano también. Bueno, viendo lo que es toda la gestión eh, adecuada de residuos, ¿qué es lo que comprende? Son un, un conjunto de acciones destinadas al manejo y disposición segura de los residuos. Implica contar con procedimientos para cada una de esas acciones. Tienen que tener un registro que esté todo documentado. Eh, tener en cuenta lo, lo que decía de la trazabilidad de, de, de esos residuos. Y considerar también que lo que es la, la gestión integral de residuos implica también un constante control y compromiso eh, orientado a la mejora continua, ¿no? Y yo siempre le eh, digo que nosotros que hablamos de, desde gestión ambiental, lo que es la mejora continua hace referencia a eh, que si hoy yo veo lo, lo que son los manuales eh, por ahí de... de internacionales, ¿no? Que, que nos dicen que el establecimiento tiene que tener esto, 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 por ahí estamos en la realidad de un hospital, de un centro de salud, que estamos muy lejos de esa realidad. Entonces, que eso no, no nos detenga en, en poder empezar a, a trabajar en algunas acciones, porque algunas son, acciones no son, eh, no, no es que requieren un, un gasto, una inversión, infraestructura, sino eh, la decisión de poder avanzar en mejorar esa gestión con, con prácticas, con manejo, con... con, con con ir modificando algunas cuestiones por ahí que vienen muy arraigadas hace muchos años, y, y bueno, es esa rueda de, de mejora continua que empieza a girar, ¿no? Después sí, va a haber algunos momentos que vamos a llegar por ahí a un cierto punto donde hace falta dar este otro paso. Eh, pero bueno, eso no tiene que ser un impedimento para, para no poder empezar. ¿Cuáles son algunas de estas eh, acciones? Bueno, trabajar en clasificación y segregación diferenciada, tener contenedores seguros identificados, las bolsas reglamentarias, planificar los sectores de almacenamiento primario. Esta es una acción que, que por ahí es de las más básicas y que cuando trabajamos en gestión de residuos en, en hospitales eh, es la que termina siendo más efectiva eh, y es pensar realmente dónde tengo que poner los, los contenedores, ¿no? ¿Dónde va un contenedor rojo? ¿Dónde va un contenedor con bolsa eh, negra? ¿Dónde va un contenedor amarillo? Eh, después les voy a mostrar algunas fotos para, para detallar un poquito más esto que les digo. Trabajar en las rutas de recolección que estén determinadas, que estén procedimentadas, horarios. Muchas veces también nos encontramos con que eh, la normativa dice que hay que tener eh, un, un camino exclusivo que no se cruce con nadie para los residuos. La realidad es que eh, muchas veces es un hospital que tiene un único ascensor, que por ahí va la comida, los pacientes, las visitas y también tienen que ir los, los, los residuos. ¿no? Entonces, bueno, ver cómo podemos eh, adecuar eso. La verdad que, que en Argentina tenemos mucha experiencia en. En adaptarnos eh, y en poder buscarle la vuelta a una situación que parece por ahí insalvable desde, desde algún aspecto, y bueno, por ahí con, con un procedimiento de horarios específicos, con limpieza del, del elevador, y bueno, y en ese caso se puede utilizar el mismo y tener una ruta eh, minimizando los riesgos asociados a, a ese transporte. Identificar las zonas de riesgo, trabajar con señalética específica tener condiciones para el local de almacenamiento intermedio, almacenamiento final, eh, trabajar en auditorías internas y auditorías externas. También está bueno que, que los que trabajan en establecimientos de salud, cuando tienen visitas de, de afuera, eh, esas auditorías o esas, esas, esas recorridas nos ayudan también a, a ver si lo que estamos haciendo está bien, si eso genera alguna duda, algún comentario que nos puedan hacer, nos sirve también para repensarlo o bien para para argumentar eh, y validar más alguna decisión que se ha tomado. ¿no? Eso eh, es muy rico y, y siempre eh, nos lo reconocen cuando hacemos también las visitas. Trabajar en la, en la evaluación de, del tratamiento de los residuos que, que va a generar el hospital. Este es un punto que siempre lo pongo y no siempre eh, es posible esa, esa evaluación o elegir a dónde. Eh, mando a tratar mis residuos o qué planta lo, lo mando, qué tecnología, ya que en algunas jurisdicciones o no hay planta de tratamiento o hay una única planta de tratamiento que puede ser por autoclave, que puede ser por incineración. Eh, entonces, bueno, eso no, no siempre es, es elegible, pero sí ser consciente de, de qué es lo que pasa con, con los residuos una vez que, que salen de mi establecimiento para ver cuál es la segregación que tengo que hacer y, y conocer también el impacto que generan, ¿no? Trabajar en, en, en el registro de la generación, en el registro de las capacitaciones, eh, bueno, claramente en revisar las capacitaciones, tener conocimiento normativo eh, y llevar los instrumentos legales, ¿no? lo que son los, los manifiestos de transporte, los certificados de tratamiento y disposición final, que son los que terminan de darnos la trazabilidad de los residuos. Entrando específicamente a un establecimiento de salud, vamos a ver la importancia de la clasificación, ¿no? Saber. Cuáles son las distintas corrientes de residuos, Para tener en claro qué residuo va a cada, a cada bolsa, a cada color, porque es la importancia de tener contenedores, bolsas de distinto color, porque esos son los que nos van a marcar cuál es el tratamiento y disposición final que se le va a dar a cada uno de esos colores. no Es lo que nos permite esas, esa clasificación, esa segregación en colores, es lo que nos permite diferenciar las distintas rutas, a dónde va a ir cada uno de esos tipos de residuos. Eh, no es que haya una definición eh, para todos de qué residuo es biopatogénico, qué residuo puede ir a, a bolsa negra. Eh, eso depende mucho de las jurisdicciones. Hay algunas jurisdicciones que contemplan que eh, todos los residuos tienen que ir a, a bolsa roja. Hay algunos que, trabajando con la autoridad de aplicación, eh, se puede hacer una, una buena clasificación de realmente cuáles son los residuos que, que deben ir a tratamiento, cuáles no. Eso también depende mucho de cuál es el destino de los residuos eh, sólidos urbanos o los asimilares a domésticos, ya que sabemos que en Argentina hay muchos basurales y hay mucha gente que trabaja en los basurales, entonces eso también hay que ser consciente de qué es lo que se está mandando en caso de que los residuos vayan a un basural, qué es lo que se estaría mandando en una bolsa negra eh, para minimizar también los, los impactos eh, que se pueden dar en, en, ese, en esa población, en ese lugar. Eh, Trabajar con, con contenedores, contenedores seguros, identificados. Esto es lo que les decía, ¿no? de, de tener la, la cartelería, de tener identificado lo que es rojo, lo que es negro. Eh, pensar también en este tipo de cartelería que está asociada a la definición de qué residuos deben ir en esa bolsa, ¿no? para que lo tengan presente, más allá de las capacitaciones que se vayan dictando. Lo mismo para los residuos comunes. Algunos establecimientos trabajan también en lo que es eh, la segregación de residuos plásticos, no empezar a recuperar plásticos en el establecimiento, algunos recuperan también los de suero, hay experiencias, unas eh, cuantas experiencias de eh, recupero de estos materiales a través de las cooperadoras de, del hospital, entonces eso genera un ingreso que también haciendo beneficioso también después para, para el establecimiento y para su personal. Eh, entonces se puede trabajar también en una, en una segregación y reciclar eh, algunos residuos, en este caso son los plásticos, otros reciclan también cartón, papel, eh, bueno, sobre todo en, en los servicios de farmacia, por ahí que tienen muchas cajas, eh, se puede trabajar también en, en una adecuada segregación y, y tener un, un reciclaje de, de materiales en, en hospitales. Eh, más allá de, de los residuos peligrosos que ahí se generan, si uno tiene una, una, buena, una buena separación y unas buenas eh, definición de lo que son las rutas, eh, se puede trabajar en eso también. Eh, esto es lo que les decía también de, de definir los contenedores, el tipo, el tamaño, la ubicación. Eh, sabemos que los establecimientos de salud generan eh, a grandes rasgos entre un 70-80 residuos comunes. Un, un 20 de residuos biopatogénicos y un 5 de, de residuos químicos peligrosos, entonces también hay servicios que generan más eh, residuos rojos, otros que generan más negros. Si en este caso tendríamos un contenedor con bolsa roja más grande que el negro, cuando se llena la negra va a parar la roja indefectiblemente, así como cuando si no planificamos dónde van los contenedores, si tenemos un. Eh, un área de lavado de manos y al lado tenemos un contenedor con bolsa roja, ese papel va a ir a parar directamente a esa bolsa roja indefectiblemente. Entonces, ya desde ir analizando esas, esas pequeñas acciones de, de planificar dónde pongo los contenedores, qué tipo de contenedor, eh, ya, ya favorecemos y mejoramos la segregación. Eh, lo mismo para los residuos eh, químicos peligrosos, ¿no? Tener contenedores identificados. Este es un caso de un, de un hospital que trabajó también en ver de dónde eh, venían los, los residuos de medicamentos vencidos, si eran de muestras médicas, si eran de las compras que hacía el hospital o si era de programas nacionales que les mandaban. Eh, entonces, ahí poder ver, pudieron ver y hacer este análisis de qué es lo que estaba venciéndose y qué es lo que se transformaba en residuo en el hospital. Entonces, eh, a partir de eso, definieron una, una política de, de aceptación de muestras médicas. Eh, trabajaron también en, en las compras propias del establecimiento, no empezar a meterse en las compras, que no sea que se repite la misma compra que la, que, que la vez anterior, sino empezar, a, bueno, se está venciendo todo esto porque volvemos a, porque estamos comprándolo y estamos comprando lo demás, entonces empezar a, a trabajar en, en ese, desde ese lado eh, que termina impactando acá, ¿no? En qué, en qué es lo que se termina venciendo. Eh, teniendo en cuenta también que no todas las jurisdicciones tienen tratamiento para, para estas corrientes de residuos, lo que serían IREA 3. Eh, también contenedores para, para hacer el, el transporte interno identificados, contemplando que un, un contenedor específico para transportar los residuos eh, biopatogénicos y otro para los residuos comunes. Trabajar con señalética, la señalética, bueno, puede ser eh, señalética casera, nosotros hace, hace varios años que se diseñó una guía de señalética desde, desde el área técnica de salvaguarda ambiental, está ahí disponible en, en la página argentina.ar, eh, tiene, como ven eh, en la imagen, distintos carteles, eh, con propuestas para carteles eh, rígidos y autoadhesivos, para identificar los contenedores, para identificar los, los lugares, para... Eh, identificar la peligrosidad de los distintos residuos, de los sectores, de los almacenamientos intermedios y finales. Eh, y hay una que, que me gusta también siempre mostrar, que hace referencia bueno, a lo que son el, el uso de elementos de protección personal, y otra porque es importante trabajar eh, eh, de acuerdo a los procedimientos, no, no solo por, por la seguridad ambiental, que por ahí muchas veces uno cuando le hablan de, de gestión ambiental lo piensa en... Piensa en las ballenas y en Greenpeace, eh, y la realidad que todo bien con Greenpeace y las ballenas, eh, la, el, el ambiente es algo mucho más cercano, ¿no? eh, que, que tenemos todos los días. Es también eh, nuestro lugar de trabajo, es nuestro compañero que trabaja al lado nuestro, es eh, la población que está alrededor del establecimiento de salud lo que le decía de las que, los que trabajan en lo que es eh, los residuos una vez que salen de su establecimiento, tanto transportistas, operadores, los que pueden llegar a trabajar en, en los rellenos sanitarios o en, o en basurales. Entonces, eh, eso también es, es trabajar en gestión ambiental, ¿no? Es un compromiso con, con todo eso, con algo mucho más cercano que, que por ahí la, las ballenas o algo más abstracto del ambiente, ¿no? Es, eh, el ambiente tiene cara y, y la seguridad laboral tiene cara y es el compañero que está al lado. Eh, por eso es importante trabajar de acuerdo a los, los procedimientos, y es algo que es responsabilidad de todo este, el establecimiento de salud. Trabajar en sitios de almacenamiento eh, seguros e identificados, tanto para almacenamientos intermedios como para almacenamiento final. Estos son algunos almacenamientos eh, más adelante, también les voy a mostrar algunas otras fotos más de cerca. Tener en cuenta cuáles son los requisitos que tiene que tener este, este almacenamiento, ¿no? que sea selectivo, restringido, bueno, contar con una serie de de aspectos que hacen a, a la seguridad de los residuos, a evitar que, que haya acceso de personas o de vectores, eh, que, que permita también tener una limpieza adecuada. Eh, bueno, ahí eh, les comparto para que quede eh, el listado y, y lo tengan a mano. Bueno, trabajar en capacitación del personal, ¿no? esto es, es algo que es, que es importante, trabajar en esta capacitación que sea constante. Eh, yo siempre cuando presento esta, esta diapositiva, bueno, es importante cuando se puede hacer capacitaciones en, en, en los Zoom, en, en las salas de, de auditorios, en, en las salas de, de reuniones de, de los establecimientos, pero muchas veces hay, hay gente que no llega a esos espacios, entonces hacer pequeñas... Capacitaciones in situ también es una herramienta que, que nos ha servido. Y, y algo que es muy importante también es contemplar lo que es la estrategia de esa, de esa comunicación, ¿no? cómo se va a realizar esa capacitación, teniendo en cuenta que siempre existen eh, distintas poblaciones, ¿no? Lo que son, ahí abajo eh, está en, en chiquito, pero en, lo tienen también disponible ahí en el, en el link. Eh, estas poblaciones que hacen referencia a lo que son los, los receptores que pueden estar bien predispuestos, eh, en primera instancia, que son ellos, aquellos que se acercan desde un primer momento, los otros que pueden estar eh, predispuestos, pero por ahí por algún problema no pueden acercarse en el horario y demás, pero están interesados en, en, qué, es, en qué es la temática, en la capacitación, otros que son un poco más difíciles, ¿no? que, que es, es difícil que se acerquen a la capacitación, y otro, otro, otra población que está asociada y, y que un compañero nuestro eh, los, los tituló como los refractarios, ¿no? Que son aquellos que van a estar en contra de todo y que no lo van a querer y que van a tratar de ponernos los palos en la rueda para, para que no se pueda mejorar estos porque siempre se hizo así, porque siempre dicen no, no pasa nada, porque no tenemos esto, porque no tenemos aquello, entonces hay que trabajar en una estrategia para poder llegar a las distintas poblaciones sabiendo que nos vamos a encontrar con, con, con todas estas poblaciones, ¿no? Eh, bueno, trabajar con los instrumentos legales, esto que le decía, de los manifiestos de, de transporte y los certificados de tratamiento y disposición final. Es importante que esté identificado el peso de, y, y, la, y la, la cantidad y la calidad, qué tipo de residuos son dentro de los manifiestos y que después dentro del certificado de tratamiento y disposición final, toda esa cantidad de residuos que, que generó el establecimiento, eh, se documente que ha sido tratada con qué tecnología y cuál fue la disposición final que se le dio. Eh, bueno, eh, ¿en qué tenemos que trabajar también? Más allá de todos estos aspectos, estas acciones de lo que son la gestión, trabajar en la minimización del riesgo, ¿no? Sabemos que los residuos son, son peligrosos, ¿no? La diferencia entre riesgo y peligro, el peligro es algo intrínseco de, de, de la sustancia, en este caso del residuo, ¿no? Es algo que, que no lo podemos modificar porque eso va a ser un residuo peligroso en sí, sí podemos. Trabajar en, en el manejo del riesgo, minimizar el riesgo que está asociado al eh, el, el tiempo de exposición, a la cantidad a la que estamos expuestos y eh, a, a la vulnerabilidad, que puede estar asociada también a los elementos de protección personal, a tener espacios cerrados o no. Entonces, bueno, ¿cómo podemos trabajar en esta minimización del riesgo? Algunas situaciones que nos solemos encontrar cuando hacemos visitas, recorridas. Como les digo, estas fotos son viejas, no tenemos algunas más actualizadas. Ya, ya volveremos a viajar, eh, a recorrer hospitales y, y poder tener algunas imágenes nuevas, pero no distan mucho de, de lo que seguimos viendo. Eh, bolsas abiertas en el piso, mezcladas, bolsas rojas y negras, descartadores para cortopunzantes llenos por encima de su capacidad, eh, que, que dejan de cumplir la función de descartador. En este caso... Eh, en la foto de la derecha hay un descartador, pero también hay una caja con bolsa para, para eliminar ahí los residuos. Eh, y, y en ese caso en particular, cuando, cuando hicimos esa, eh, esa observación sobre la caja y el descartador, dijeron, no, que los descartadores son tan lindos y como no nos los reponen, usamos la caja. Claro, pero si, si nosotros no usamos el descartador y usamos caja, nunca se va a generar la demanda de nuevos descartadores. Entonces, como que... Estamos ahí en esa disyuntiva de no estamos utilizando bien los insumos que tenemos, porque se van a acabar, pero si no los usamos, no se acaban y no nos compran más. Entonces, como que, eh, hay, que hay que darle el uso adecuado a, a cada uno de los, de los eh, de los descartadores y de los insumos que tenemos, ¿no? Lo mismo con las bolsas. Eh, bueno, acá otras, otras situaciones que, que se suelen encontrar, residuos, como les decía, por ejemplo, residuos de colorantes que serían y 12, que van directamente a, a colectora local, sin tratamiento. Eh, acá eh, residuos en bolsas de distinto color, bolsas sobre el piso, abiertas. Eh, en la otra imagen, eh, insumos químicos almacenados eh, sin control en estanterías. Eh, Bastante desordenadas, que eso también genera un, un riesgo. Eh, y por eso siempre eh, muestro alguna de estas fotos, ¿no? De, de qué de que es el riesgo, esto que le decía, ¿no? De que cuál es el riesgo, qué riesgo, eh, no, no vemos ningún riesgo, ¿no? Por ahí asociamos y, y tenemos en, en esa cotidianidad algunas situaciones que son frecuentes y que no vemos riesgo, ¿no? Como por ahí acá no, no ven riesgo eh, estos muchachos que están trabajando abajo del auto o el que necesitaba cortar la madera, o bien estos que, que tenían que, que sostener el, el cartelito para el tiro, o los que tenían que arreglar el, el misil, o el soldador, o el que está arreglando el aire acondicionado, eh, preparándose para el verano, no, eh, no, no identifica el, el riesgo ahí. Eh, y la realidad es que muchas de estas, estas situaciones que nosotros acá las vemos y decimos, qué locura, cómo están haciendo esto, eh, se encuentran frecuentemente en, en establecimientos de salud situaciones muy parecidas. ¿no? ¿Cuáles serían estas situaciones? Y bueno, por ejemplo, acá tenemos en, en estas imágenes eh, bolsas, frascos, eh, bolsas en el piso, frascos tirados, la foto de abajo. Eh, esa siempre hago la, la eh, el, la diferenciación de, de que se, se pueden fijar que hay como un espacio eh, de frascos, y ese espacio está específicamente para que se ponga la silla y puedan trabajar en la bacha, ¿no? Entonces, como que ya es algo que está eh, de siempre, ¿no? Eh, o, o en la otra imagen arriba a la derecha, tapers con al dedo, abiertos en, en los sectores de, de trabajo, ¿no? exponiéndonos a, a vapores y demás, eh, que son situaciones eh, riesgosas que por ahí. En el día a día, uno las, las naturaliza como se naturalizaban las, las otras imágenes que les mostré, ¿no? Y que, que no tenemos que pasar eso porque los que terminamos exponiéndonos somos nosotros, son nuestros compañeros de trabajo, y, y bueno, eh, es algo que se puede trabajar eh, con pequeñas acciones de, de gestión e identificación. Eh, trabajar en segregación, esto es lo que le decía de, de los contenedores, ¿no? de, de ver. Que, cuál tiene que ser el tamaño de los contenedores, porque si nosotros tenemos un contenedor eh, negro que es chico, cuando se llena ese contenedor de papeles, de plásticos y demás, todo el resto de los papeles va a parar al de la bolsa roja solamente por una cuestión de capacidad. Eh, o, o bueno, esto, ¿no? Lo, lo que es el transporte de bolsas en la mano, generando la, la posibilidad de tener accidentes, de tener eh, Pinchaduras por, por cortopunzantes mal segregados en las bolsas, o esta foto del medio que eh, representa el, el peor de los casos, ¿no? Una bolsa roja que se está yendo adentro de una bolsa negra, ¿no? Eso yendo por fuera de, de la corriente de residuos que tiene que ser tratada. Eh, otras acciones eh, que, que acá se muestran, la diferencia entre que los residuos de colorante vayan directo al placal, como. El caso de la imagen de la derecha, donde los líquidos de la coloración son recolectados en un, en un bidón y esos bidones después son enviados a tratamiento como eh, reduciendo el, el impacto de, de estos residuos químicos peligrosos. Eh, en el caso de los, de los residuos de líquidos de rayos, que eso también eh, son los residuos que, si bien hay muchos eh, servicios que se han digitalizado, es, es una, una mejora importante y se evitan generar estos residuos, que es lo mejor que puede pasar. Bueno, muchas veces, si no estos residuos terminan yendo directamente a local, o son entregados sin documentación para que le recuperen la, la plata y, y a cambio de algunos pesos para el hierba y demás, lo que genera también una problemática. Por esto que le decía, ¿no? Que el generador sigue siendo responsable de los residuos. Esta es otra imagen de, de un establecimiento que... Como ven, ahí todos esos bidones de, de 200 litros son eran que tenían formol o silol en la morgue que quedan en un subsuelo del hospital. ¿no? Entonces, pensar también en, en cuando hablamos de las acciones de que empe, empezar a almacenar residuos peligrosos sin tener una disposición eh, o saber cuál va a ser el tratamiento y la disposición final que se le va a dar o tener un almacenamiento adecuado también es un. Es un riesgo, porque estamos metiendo todos esos residuos que son inflamables, peligrosos, en el subsuelo del hospital, en cantidades importantes, lo que genera una bomba de tiempo en el subsuelo del hospital, ¿no? Entonces, eh, ser conscientes de que es necesario tener una planificación para evitar llegar a esto, ¿no? Tener toda esta cantidad de residuos inflamables en un subsuelo, teniendo una bomba creada por nosotros en, en el subsuelo del hospital. Eh, bueno, reflexiones en lo que es almacenamiento intermedio, la diferencia entre residuos almacenados en, en bibliotecas o en, en estanterías bastante eh, flojas de papeles eh, y, y bueno, y un gabinete, un gabinete con bandejas antidesbordes, con extracción de líquidos, con filtro cepa, ¿no? la diferencia entre eh, lo que se puede tener en eh, almacenamiento entre una y la otra. Lo mismo es lo que son los, los sitios de almacenamiento final, tener sitios eh, que estén identificados, que tengan esos pisos y padres lavables, en el medio hay distintas realidades y distintas posibilidades, pero bueno, siempre se puede trabajar con una adecuada eh, identificación, ¿sí? tener esa cartelería, evitar el acceso de, de cualquier persona. Eh, este es un almacenamiento que, que mostraba que, que si bien no es el ideal, estos residuos químicos peligrosos antes estaban adentro de los servicios y, y después los sacaron a este almacenamiento que ya estaba afuera, que no tiene pisos y paredes lavables, pero por lo menos ya minimizaba el, el riesgo de exposición. Este es otro almacenamiento donde lo que hacen es reemplazan los contenedores y los carros llenos con las bolsas por los vacíos, entonces van reemplazando esos carros a lo largo del establecimiento. Este es otro caso de un establecimiento que trabajaba en, en la identificación de las bolsas desde los servicios. Entonces, podía tener indicadores como el indicador kilo cama -día, no solo para todo el establecimiento, sino también servicio por servicio. Eh, lo que te permite tener una trazabilidad más fina de cuál es el servicio donde se generó ese residuo. Eh, bueno, acá también algunos eh, almacenamientos. Que, que si bien no son el ideal eh, están en este proceso de mejora continua bueno ya saliendo de lo que es el establecimiento de salud pensando en el transporte eh, ¿qué es importante del transporte de residuos bueno tener el pesaje no tener una balanza dentro de lo posible que esa balanza tenga una etiquetadora sino hacer el registro manualmente en un libro de actas eh, estar atentos a, a quién entrega esos residuos al, al transportista, ¿no? que, que cuando se hace la entrega, si no hay balanza propia, que se pesa en el, en el camión del transportista, poder tener un, una pesa patrón para ir comparando y ver si realmente los residuos que se están pesando son los mismos que estamos generando, eh, y tener ese registro compartido con, con, el, con el transportista. Eh, y después, bueno, pensar qué es lo que pasa... Eh, después de, del transporte, a dónde van, ¿no? cuáles son las plantas de tratamiento, visitar las plantas de tratamiento, ¿no? saber que, cuál es el tratamiento que se realiza, cómo trabaja la, la empresa. Eh, muchas veces el establecimiento contrata directamente al, a la planta de tratamiento, en los casos de algunos eh, hospitales eh, públicos, eh, la provincia tiene un contrato directamente, pero bueno, nosotros como... como eh, somos los quienes contratamos este servicio, podemos eh, hacer una visita a la, a la planta y ver qué es lo que pasa, pedir la documentación, pedir estas, estas visitas periódicas para también tener un control sobre qué es lo que pasa con los residuos que, que genera el establecimiento. Dentro de, de las distintas alternativas de tratamiento, bueno, pueden tener eh, plantas por autoclave, eh, estas, eh, algunas plantas tienen autoclaves con trituración. Eh, posterior o previa, lo ideal siempre es que, que no sea previa la titulación, porque sabemos que la aceleración no suele ser muy buena y esa titulación cuando es previa, si se rompe, si hay algo mal segregado se puede romper y en, son residuos que todavía no están tratados, así que hay que eh, utilizar todos los elementos de protección personal para poder retirar esos residuos de ahí. incineración, eh, hay hornos, eh, este es un, un horno rotatorio, lo importante de los hornos es que no solo sea el horno, sino que tenga la torre lavadora de gases, ¿no? Que eso es lo que, lo que garantiza eh, que, que se van a, a generar eh, la menor cantidad de, de contaminantes a la atmósfera posible, ¿no? Por debajo de los parámetros permitidos, y también con una torre enfriadora o de enfriamiento que eh, reduzca la, la ventana donde se generan las dioxinas y furanos, ¿no? que, que, es, que es importante. A la hora de trabajar en, en incineración y sobre todo con tantos residuos plásticos que, que genera el sector salud. Eh, bueno, ver también lo que son eh, los sitios de disposición final, eh, visitar también en el caso de los, los rellenos sanitarios, los basurales, saber qué es lo que pasa y en la capacitación también poder mostrarle a, al personal del hospital qué es lo que pasa con los residuos que generan. Eh, bueno, eh, creo que, que ahí, hasta ahí estamos, eh, teniendo en cuenta lo que es ¿no? este, este camino hasta, hacia lo que es la sostenibilidad en un establecimiento de salud. ¿no? Trabajar en gestión de residuos suele ser por ahí la, la primera puerta de acercar lo que son aspectos ambientales al, al sector salud. Eh, pero bueno, como les fui contando al principio, la, la cantidad de, de aspectos en los que se puede trabajar en, en gestión ambiental en el sector salud son un montón. Trabajar en las compras es algo importante, hay que empezar a, 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 empezar a trabajar junto con, con el área de compras, en ver qué es lo que se está comprando, cómo se compra, qué se compra, eh, para poder tener reemplazo de sustancias eh, peligrosas, para ver qué insumos estamos metiendo en el hospital y de qué manera podemos trabajar. Trabajar también en compras nos permite trabajar en, en, en equipos que sean más eficientes, entonces también estaríamos trabajando en lo que es eficiencia energética teniendo en cuenta la, la crisis energética que hay eh, a nivel mundial. ¿no? Entonces, eh, hay, muchos, hay muchos aspectos en los que se puede trabajar. En, eh, en, hay establecimientos que trabajan también con sus propias huertas eh, y, y, plan, y plantean no solo la, la parte de lo que es la, la soberanía alimentaria, eh, sino también en trabajar en hacer cremas eh, con caléndula, por ejemplo, teniendo su propia, en su propia huerta y, y trabajando en... en en, en, en hacer sus propios eh, medicamentos, sus propios remedios no a partir de, de las huertas. Bueno, hay muchos muchas aspectos en los que se puede trabajar, eh, pero siempre eh, lo que es gestión de residuos, bueno, es, es el, el paso uno, ¿no? Eh, después de ahí se puede ir creciendo, pero es importante tener estos, estos aspectos ordenados para, para poder seguir trabajando en la gestión. Eh, bueno, hasta ahí, ahí les dejo mis contactos. Eh, no sé si hay alguna pregunta en el chat, que no pude ver nada mientras que hablaba, pero que haya quedado todo claro.